CONAC EP fomenta el reciclaje y aprovechamiento de la materia orgánica en diferentes barrios de Cuenca, ahora estamos en su parroquia, en Sinincay. ¿Cómo debe reciclarlos? A los residuos como papeles y cartones, tetrapack, plásticos, envases de aluminio, entre otros, colóquelos en la funda celeste. A los orgánicos tales como residuos de frutas, de verduras, de granos, cortezas, resto de plantas o césped podado, entre otros, póngalos en la funda verde. Y a los desechos no reciclables, entre ellos papel higiénico, pañales, heces de animales, vidrios y otros, en la funda negra. Con esta separación, usted contribuye a la producción de compost, a prolongar la vida útil de nuestro relleno sanitario y a proteger la salud y el medio ambiente. Recolección de las fundas celeste y negra será solo el jueves y de la funda verde solo los martes y sábados, en todos los casos de las 8 horas. Entérese más de este proyecto visitando nuestros canales o llamando a nuestra línea directa 139. Unido hacemos bien. Volver a compartir con ustedes a través de esta pantalla y por este medio. Soy Gabriela Maldonado, secretaria del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY, y hoy estaré acompañándoles en este espacio habitual denominado Diálogos, espacio que es traído para ustedes por el presidente del SICA, el ingeniero Galo Delgado Brito, y todos quienes conforman la mesa directiva. Hoy, en nuestro espacio de diálogos, aprenderemos sobre gestión de riesgos en la construcción de obras de infraestructura con el ingeniero Antonio Magno Rivera Schindler. Magno es un ingeniero geólogo graduado en 1981 en la Universidad Central del Ecuador. Realizó un curso en aguas subterráneas en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario España en 1983. Realizó también un curso en análisis, evaluación y gestión de riesgos geológicos, especialidad en terrenos inestables en la Universidad de Ginebra, Suiza, en 1995. Docente de pregrado de la Universidad San Francisco de Quito, profesor de posgrado de las Universidades Técnica de Ambato, Universidad Católica del Ecuador, Universidad Central del Ecuador. Director de la Dirección Nacional de Riesgo 2017-2020. Luego de darles a conocer esta interesante biografía de nuestro ponente, me permito darles la más cordial bienvenida a todos quienes se han dado cita al evento que se ha programado para ustedes. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra fanpage del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY. Cualquier duda, sugerencia o comentario acerca del tema de esta noche, pueden interactuar con nosotros a través del live. Quiero también mencionar que nosotros semana a semana trabajamos con los mejores ponentes y con temas de interés profesional que ayuden a sus conocimientos. Ingeniero Magno, qué gusto, buenas noches. Quiero comentarle que para nosotros es un gusto que usted pueda ser parte de nuestro espacio y a la vez nos agrada que pueda compartir sus conocimientos con nuestros colegas. Bienvenido. Cuando usted esté listo, puede iniciar su exposición. Gracias, Gabriela. Gracias a la Universidad de la SUAY. Gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY por darme esta oportunidad para compartir con ustedes algún tema que es muy importante realmente en el desarrollo a nivel mundial, que es la gestión de riesgos. Voy a iniciar mi exposición
Perfecto, estamos viendo ya la pantalla. Muy bien. Muy buenas noches, damas y caballeros presentes en esta reunión. La gestión de riesgos a nivel mundial realmente es muy importante y es un tema muy amplio en todo el sentido, porque involucra diferentes especialidades técnico-científicas, sociales, económicas, sanitarias. Todas las profesiones están involucradas dentro de la gestión de riesgos. Es por esta razón que yo voy a tomar una parte muy pequeña en mi exposición sobre la gestión de riesgos en la construcción de obras de infraestructura. Porque se mira a nivel nacional en todos los casos, especialmente en las vías terrestres, que tenemos daños muy importantes. Apenas inicia una estación lluviosa, ya tenemos interrupciones en vías por uno u otro evento que se ha generado, sobre todo en terrenos inestables. Y esto realmente en el siglo XXI, personalmente como profesor sobre terrenos inestables, a mí me parece un poco bien, bien difícil que en el siglo XXI todavía tengamos estos problemas. Los problemas existen a nivel mundial en cada uno de los países, y el nuestro no es la excepción porque somos un país montañoso, con pendientes muy fuertes y terrenos también muy, muy susceptibles a deslizarse. Sin embargo, yo veo que falta una gestión para poder, una gestión del riesgo en relación a este tipo de amenazas a nivel nacional. Dentro de la gestión del riesgo debemos considerar algunos temas que son importantes, es decir, historia, cómo nació esta historia de la gestión de riesgos. En 1970, a raíz de un sismo en Perú, en el Huascarán, el 31 de mayo de 1970, se genera un deslizamiento realmente destructor que acabó con una ciudad entera en Yungay y causando la muerte de 30.000 personas. Luego, en 1985, la erupción del volcán Ruiz en Colombia, el 13 de noviembre, que produjo 23.000 muertos en la ciudad de Armero. Aquí, por ejemplo, fue un problema realmente muy serio, porque la gente pudo salvar las vidas, por lo menos en ese entonces, aunque las obras de infraestructura no podían salvarse, debido al lahar que generó el volcán, el Nevado Ruiz, el 13 de noviembre. Sin embargo, la gente no salió, a pesar de que tuvieron las advertencias, la gente no salió, y por eso se perdieron vidas humanas. En 1986, tenemos la explosión de la planta nuclear de Chernobyl, el 26 de abril. Alrededor de, en una sola ciudad, alrededor de 800.000 personas fueron afectadas por la radiación, pero en realidad fue una catástrofe muy grande a nivel mundial que todos lamentábamos en ese entonces por esa catástrofe en la Unión Soviética. Es así que en 1989 se crea el marco internacional de acción del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Con este marco ya se empezó a trabajar recién en la gestión de riesgos, sin embargo, para la reducción de desastres naturales. En el 2000, luego en 1994, se crea la estrategia de Yokohama para un mundo más seguro. En esta estrategia ya había una continuidad para el marco para la reducción de desastres que se creó en 1989. En 1999 se crea la estrategia internacional para la reducción de desastres. Y con todos estos antecedentes se crea en un periodo de 2005 al 2015 el marco de acción de Yogo,
que trataba sobre el aumento de la resiliencia de las naciones y comunidades ante los desastres. Luego, en el 2015-2030 se crea el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Esta tiene el periodo del 2015-2030, en donde este marco Sendai se adoptó en la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas, que fue celebrada en Sendai, Japón, el 18 de marzo del 2015. Como podemos observar, nosotros estamos enmarcados, ya han pasado 7 años para tratar de reducir el riesgo de desastres en todos los países que conforman las Naciones Unidas hasta el periodo de 2030. El marco Sendai es un instrumento sucesor del marco de acción de Yoho, que fue creado en el 2005-2015, que se creó exclusivamente para el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Los cambios más importantes que se generan en este marco Sendai son el marcado énfasis que se da a la gestión del riesgo de desastres en vez de la gestión de los desastres. ¿Por qué? Porque los marcos anteriores se referían mucho a los desastres, es decir, daban una importancia para solo reaccionar únicamente, mientras que ahora se quiere reducir el riesgo de desastres mediante la gestión del riesgo. Con el marco Sendai existe la definición de 7 objetivos mundiales, la reducción del riesgo de desastres como resultado esperado, y un objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos. Es por esto que se propuso el tema de gestión de riesgo para la reducción de desastres en la construcción de obras de infraestructura, porque conocemos que los colegios de ingenieros civiles o los ingenieros civiles son quienes construyen las obras civiles a nivel mundial. Entonces, estas obras tienen que estar seguras para tratar de volvernos más resilientes ante cualquier evento que pueda generarse, sea un evento geológico, un evento hidrometeorológico o eventos tecnológicos. El marco Sendai se basa en elementos que garantizan la continuidad del trabajo hecho por los estados y otras partes interesadas en relación con el marco de acción de Yoho 2005-2015. La reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia es una de las principales acciones o trabajos que deben realizarse en lo que estipulado en este marco Sendai, así como un conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de los estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres con la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del Estado. La necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición de las obras de infraestructura, la vulnerabilidad del medio y las características de las amenazas. El fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales, la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres que cada uno de los países deben hacer y la necesidad de prepararse para reconstruir mejor. Esto es bastante muy importante porque hemos visto muchas de las veces que se generan eventos que causan daños a las obras de infraestructura. Un ejemplo claro tenemos en los puentes que se cayeron, que se destruyeron completamente por el fenómeno del Niño 1982-83, entre Naranjal y Machala. Estos mismos puentes en 1997 y 98 también fueron destruidos. Entonces, es justamente que en este marco Sendai se toma en cuenta para poder la necesidad de prepararse para reconstruir mejor
y no volver a las situaciones anteriores y evitar pérdidas tanto económicas, materiales y sobre todo de vidas humanas a nivel mundial. El fortalecimiento de la cooperación internacional, las alianzas de trabajos mundiales, la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras internacionales. Es importante recalcar en este punto que todas las instituciones prestamistas a nivel internacional actualmente están exigiendo, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, están exigiendo este elemento esencial que es en la gestión de riesgos, es decir, que se realice un estudio de riesgos completo, principalmente, por ejemplo, para el cambio del climático global, que van a traer lluvias muy intensas y que pueden afectar gravemente a la infraestructura que se construya con estos préstamos. ¿Y qué sucede si es que se construye con los préstamos y se dañan estas estructuras o estas vías que vamos a construir? Y vamos a tener problemas serios porque nos quedamos con el préstamo y las vías interrumpidas cuando se genere un desastre por hidrometeorológico, por el calentamiento global. El marco Sendai estipula 4 prioridades a nivel nacional y a nivel local. En este marco Sendai realmente es el marco que rige toda la reducción de riesgos a nivel mundial, en donde se consideran todos los elementos que deben estar para llevar adelante una excelente gestión de riesgo por todos los países, sean sobre todo los países que estamos en vía de desarrollo y aquellos países insulares que necesitan el apoyo de los gobiernos de los países desarrollados, tanto el apoyo técnico como económico, para poder realizar una mejor gestión de riesgos a nivel mundial. La primera prioridad es comprender el riesgo de desastres. Lamentablemente parece que en nuestro país todavía no logramos comprender el riesgo que puede cuando causa un desastre. Solo actuamos el momento en que se desencadena una amenaza y esta amenaza causa graves daños. Podemos recordar el sismo del 2016 en Pedernales, en donde obras de infraestructura que fueron recién construidas cayeron, es decir, se destruyeron completamente por ese sismo. Entonces no hubo una buena gestión para poder comprender cuál es el problema grave que se da cuando se genera una amenaza que puede causar grandes daños a la sociedad, a sus bienes y obras de infraestructura que nosotros mismos construimos. La segunda prioridad es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar mejor dicho riesgo. Significa que los gobiernos de todos los países deben apoyar la gestión del riesgo a nivel nacional, en nuestro caso, y a nivel local, con todas las instancias de visión política del país. La tercera prioridad es invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. Es importante aquí invertir en reducción del riesgo. Es decir, si determinamos el riesgo, determinamos las amenazas, cuál es la exposición que cada una de las obras de infraestructura, sobre todo la infraestructura esencial que puede ser afectada, para poder determinar cómo reducimos el riesgo para que en épocas de crisis, es decir, cuando se desencadene una amenaza que depende de la magnitud, que tenga esta amenaza, puede dañar a la infraestructura, para que sea resiliente y pueda seguir funcionando el momento que se genere o se desencadene una de estas amenazas. La prioridad 4 es aumentar la preparación para casos de desastre, a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. De igual manera, es importante que la reconstrucción
la haga tomando todos los parámetros necesarios, técnicos y esenciales para construir mejor y reconstruir mejor cuando se genera una de esas amenazas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el sismo del 2016 se generaron muchísimas viviendas, cayeron en Pedernales principalmente, y estas ya deben construir, así sea una sola vivienda, tiene que ser construida considerando la sismoresistencia, es decir, para que soporte o sea resiliente esa obra de infraestructura que se construya, sea resiliente ante la magnitud de un sismo y de esas características que se generó en el año 2016. La gestión de riesgos en la construcción de obras de infraestructura, personalmente creo que está en función de las amenazas, de las amenazas y la vulnerabilidad del medio. Es decir, el riesgo para las obras de infraestructura, en la construcción de obras de infraestructura, es la interacción que puede tener al desencadenarse una amenaza y la vulnerabilidad y la exposición que tiene esta obra de infraestructura la potencia de esta amenaza que puede soportar o puede destruir tranquilamente una obra de infraestructura. Las amenazas que se debe considerar son las amenazas geológicas, es decir, los fenómenos de inestabilidad de terrenos, tomar en cuenta los sismos y las erupciones volcánicas y todo tipo flujos de lodo, flujos de escombro que pueden afectar a las obras de infraestructura. Y principalmente yo me refiero a las vías, cuando tuve la oportunidad de colaborar en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como director nacional de gestión de riesgo. Hay muchas vías que se dañan en todos los años. Realmente es impresionante el daño que causan y se interrumpe la circulación normal en estas vías. Los fenómenos hidrometeorológicos, las inundaciones, las crecidas extraordinarias, mucho más considerando que estamos ya dentro del calentamiento global, en donde los científicos predicen que van a generarse grandes lluvias en pequeñas áreas de alrededor de 20 kilómetros a nivel de la atmósfera. Y también las tecnológicas, es decir, las tecnológicas se refiere, por ejemplo, a las represas que estén bien construidas para que cuando existan venga el calentamiento global con las lluvias que se predicen, sean resistentes o sean resilientes a estas obras. Con algunos ejemplos voy a empezar. Primero, con este evento que se generó en 1969, que tuve la oportunidad de conocerlo en 1995 en Italia, en Bayonne, Italia. Aquí ustedes pueden ver en la fotografía de la izquierda una represa, la construcción de una represa, el dique que está muy claro ahí, y en la margen izquierda de esta represa observamos un deslizamiento antiguo. Hasta esa época no se tenía mucho conocimiento de estos eventos antiguos, porque este deslizamiento que se generó aquí en este lugar ha sido el más estudiado en el mundo, realmente. Y lo conozco porque tuve la oportunidad de hacer mi tesis de riesgos geológicos en la Universidad de Ginebra sobre este evento. Aquí murieron 2.003 personas cuando se generó un deslizamiento de 2.5 kilómetros de escarpe principal, un deslizamiento traslacional o planar, que se fue sobre la represa. Primeramente yo inicio con un evento de esta naturaleza. ¿Por qué? Nosotros vemos, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, el dique aguas abajo, el de la represa. Mientras que en el de la derecha vemos el dique de la represa aguas arriba. Nosotros podemos observar muy claro. Es decir, que donde existía agua en esta represa,
ahora existe únicamente tierra. Una represa hidroeléctrica que nunca funcionó, porque conforme se llenaba la represa es que empezó a reactivarse este fenómeno de estado de terrenos. Y es ahí donde nosotros tenemos que llevar nuestra gestión del riesgo hasta estos problemas que se pueden presentar durante la construcción de una obra para que sea resiliente, se vuelva resiliente ante los fenómenos, sean de tipo geológico, de tipo volcánico o de tipo hidrometeorológico e incluso de tipo tecnológico. En este evento, aguas abajo, naturalmente, del dique de la represa, al caer un deslizamiento con millones de metros cúbicos, aquí se generó una ola que cayó en este sector, que formó un cráter de 87 metros de profundidad, y que realmente es una fotografía tomada al siguiente día de la generación de este evento, en donde una población que existía en este sitio, los puntos azules nos indican para ver el antes y después. Podemos observar la ciudad de en este caso, que quedaba hacia abajo de la represa, que casi prácticamente quedó completamente destruida y que causó la muerte de 2.003 personas. Esto fue en el año de 1969. Ahora, vamos a la gestión del riesgo que nosotros realizamos aquí en el país. A raíz del deslizamiento de 1993, el deslizamiento de la Josefina, la Cooperación Suiza para el Desarrollo realizó un proyecto, uno de los mejores proyectos realmente que conozco aquí en el Ecuador, que se hicieron, la Cooperación Suiza para el Desarrollo. En este sitio, ustedes podemos observar aquí un deslizamiento que fue caracterizado en ese entonces como un deslizamiento latente. Es decir, que este deslizamiento podía reactivarse en cualquier momento, porque si las condiciones hidrometeorológicas o las condiciones humanas actúan sobre el deslizamiento, podía reactivarse este deslizamiento. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la gestión que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que no debemos construir dentro de los deslizamientos que son considerados latentes. Y sin embargo, se construyó en una primera fase, se construyó las esferas de gas. En este caso, antes de 2012, se construyeron estas esferas. Como la carga que representaba, la carga estática que representaban estas esferas, no causaron daño. Es decir, el deslizamiento no se reactivó y los materiales lograron resistir la capacidad portante de los materiales. No tuvo ningún inconveniente, no tuvo ningún problema, a pesar de que conocíamos que era un deslizamiento latente. Sin embargo, se construyeron estos productos, estas esferas de gas en este sitio. Como conocemos que posteriormente se incrementó la carga. Aquí hubo un problema realmente, hubo una parte de gestión de riesgo con el proyecto Precupa, es decir, se identificó la amenaza, pero faltó una gestión para conocer exactamente qué es lo que podía pasar si aumentábamos la carga en este sitio. Nosotros vemos los problemas que ya tenemos actualmente, es decir, la capacidad portante de los suelos no pudieron resistir la carga impuesta posteriormente, y es únicamente una carga estática. Si tenemos una carga dinámica adicional, ¿qué podría haber pasado realmente? ¿Qué podría pasar? Entonces, aquí faltó una investigación más profunda para poder conocer si es que realmente se podía o no se podía, se podía o no se podía construir o aumentar la carga a este deslizamiento. Y esto es un daño, una falta de gestión de riesgos dentro de la construcción de obras de infraestructura. Ya sea por parte nuestra como técnicos que tenemos que dar los permisos, o tal vez hacemos los cálculos para poder sacar, para poder conocer si la capacidad, si el deslizamiento latente que se encontraba, la masa que se movió, podía resistir esa carga. Entonces ahí faltó gestión para poder tratar de conocer si se podía o no se podía
construir o aumentar la carga a este deslizamiento. Pienso que aquí podían haberse hecho estudios bastante profundos, es decir, estudios muy profundos de tal forma de conocer con perforaciones, con estudios sísmicos, con todo, para conocer si es que quitando la carga, suponiendo que la nueva carga estaba alrededor de 1.000 toneladas, un supuesto de 1.000 toneladas, si nosotros quitábamos carga al deslizamiento que estaba, le quitamos unas 1.200 toneladas, pienso que no alterábamos el equilibrio como deslizamiento latente. Sin embargo, ya tenemos el problema ahí, faltó gestión de riesgos dentro de para la construcción de estas obras de infraestructura. Luego, aquí estamos en presencia de una captación de una central hidroeléctrica. Esta central hidroeléctrica se construyó en los años 2002, en el año 2012 y en la década del 2010 y al 2020. Sin embargo, en una crecida extraordinaria que se generó, flujos de escombros, destruyó esta central, esta captación de la central hidroeléctrica de 1.5 megavatios. Lamentablemente, con un estudio que se hizo recientemente, se observa que el río Victoria, el río que, en donde se construyó la captación para la central hidroeléctrica, se encuentra con una fotointerpretación que determina que se encuentra sobre una falla geológica. Es decir, el río formó su cauce dentro de la falla geológica, porque se pueden observar los espejos de falla aquí en este sector. Otro problema, ya para una construcción de las viviendas, observamos un deslizamiento antiguo. Esto es en Navón, que es reciente, muy conocido en la actualidad. Podemos observar un deslizamiento antiguo en este sitio. Dentro de la masa que se deslizó hace cientos o miles de años, porque no se tiene una información realmente de cuándo, no se investigó cuánto tiempo hace que se, pero que se generó este deslizamiento. Sin embargo, dentro de este deslizamiento está construido el centro de salud y asimismo un terminal terrestre y con muchas viviendas que están dentro de la masa que se deslizó hace cientos o miles de años. Este deslizamiento tiene una característica fundamental, que aquí hubo una gestión de riesgo realmente muy oportuna. Sin embargo, antes, cuando de ubicar estas obras de infraestructura y las viviendas, no hubo una gestión de riesgo. Esta gestión de riesgo se da a raíz del plan de ordenamiento territorial y expansión urbana que tenían que realizar los municipios. Las autoridades actuales pidieron que se haga ese plan. Y por alguna razón, tuve la oportunidad, me llamaron para conocer si es que había algún peligro o no existía algún peligro aquí para la expansión urbana, porque querían densificar este lugar para la expansión urbana de la ciudad de Navón. En este caso, podemos observar el deslizamiento con la línea roja, es decir, en donde se encuentra el terminal terrestre, y fuera del actual deslizamiento que se reactivó, un deslizamiento secundario, y el centro de salud que se encuentra en la parte superior, casi en la cabeza del deslizamiento. Aquí hubo un problema realmente muy serio. ¿Por qué? Porque existían evidencias de deslizamiento antiguo, es decir, hubieron reactivaciones hace más de 90 años. Porque habían personas de edad de 80, 90 años que vivían ahí, que se entrevistaron, y ellos no recuerdan que se haya generado un evento como el que se generaba en el año 2020. Podemos observar un escarpe antiguo, algunos escarpes antiguos. Podemos observar otro escarpe antiguo, es decir, son deslizamientos secundarios que se generaron durante la historia de este evento. Y el actual, en cambio, lo podemos usar en este sitio, que se generó un deslizamiento secundario dentro de la masa que ya de por sí era inestable debido a que estaba
era un deslizamiento latente que podía reactivarse en algún momento, como podemos observar en este sitio. El escarpe antiguo, aquí se reactivó el deslizamiento secundario antiguo, pero en la fotografía anterior se generó otro deslizamiento secundario dentro de la masa que antiguamente deslizaba. Entonces, esto es, había una gestión, ya para este, para, a estas alturas ya había una gestión del riesgo que determinó que no se podía expandir la urbanización. No podía densificarse a este sector la población de Navón. Entonces, estos problemas que se dan naturalmente a nivel nacional, en el 2005, la construcción de esta obra, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, la autopista o Circunvalación Sur, en la ciudad de Cuenca, tuve la oportunidad de estar en estos sitios cuando se generó este evento. Aquí hubo un problema serio, ¿por qué? Porque realmente los materiales litológicos, que eran en este caso areniscas, cayeron hacia la autopista y generaron grandes problemas. Naturalmente, por suerte no hubieron víctimas, porque fue durante la noche donde no existía mucho tráfico. Si eso sería en la actualidad, es bastante grave porque existe mucho tráfico en esta autopista. De igual manera, caída de escombros, podemos observar un carro en la parte de la vía Soldados. Esto fue en el 2012, que tenemos que controlar. Es decir, que nosotros, cuando construimos para tener una buena gestión del riesgo en la construcción de cualquier obra de infraestructura, tenemos que determinar a qué tipo de amenazas podría estar sometido cualquier obra de infraestructura que nosotros construyamos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo claro de los deslizamientos, de los problemas de inestabilidad de terrenos que tenemos entre La Moya y Chunchi. Podemos observar la vía antigua, que en 1983 se generó este deslizamiento y destruyó completamente la vía. Esta vía, naturalmente, fue construida por la parte superior, que es la única manera por donde podía haberse llevado la vía. Con una buena concepción, fueron por la cabeza del deslizamiento. Pero si se reactivara este deslizamiento, tenemos la oportunidad, por ejemplo, de subir un poco más arriba en terreno que ya es un poco más estable. Entonces, todos estos parámetros nosotros debemos tomar en cuenta cuando construimos una obra de infraestructura. En la ciudad de Quito, en la década del 2000 al 2010, observamos que la vía que va a Tumbaco, por ejemplo, aquí no hubo ninguna gestión, que va desde Quito a la ciudad, a la parroquia de Tumbaco y al Valle de los Chillos en ese entonces, colapsó completamente. Cuando se proyectó la construcción de un túnel de ida y uno de regreso, es decir, dos túneles para que se pueda, para el tráfico que existía en ese entonces. Sin embargo, la autoridad local de ese entonces decidió únicamente hacer un túnel y los problemas son realmente de tráfico en la ciudad de Quito para ir en la mañana, para venir de Tumbaco hacia Quito en la mañana o para el regreso en la tarde desde Quito hacia Tumbaco, realmente es muy, muy crítico. Que generalmente en un solo sentido funciona en las horas pico, tanto de ida como de regreso. Lamentablemente aquí la autoridad principal de ese entonces decidió hacer únicamente un túnel que tenía una sola ida, una sola vía de ida y una de regreso hacia el Valle de Tumbaco. De igual forma, para conocer, mire, aquí hay un problema, por ejemplo, de obra de infraestructura. Es decir, aquí hay muchos factores que intervienen para la construcción de estas obras de infraestructura. Posiblemente los datos que nos proveen, que necesitamos para construir nuestras obras de infraestructura, en este caso los datos hidrológicos, no son muy confiables o poco existentes en esta zona. Es en el río Alamor, en donde un camión que estaba pasando, atravesando, fue afectado por una creciente del río, una creciente normal, que es un fenómeno hidrometeorológico, o posiblemente de un periodo de retorno que lo afectó. Pues podemos observar que el puente, a pesar de la crecida que tuvo,
Sin embargo, no fue afectado. Pero algo pasó que no se dio la luz suficiente para que pueda, para que no se vea afectado el momento que se genere un evento hidrometeorológico como una crecida extraordinaria que puede haber, o mucho más con el calentamiento global del futuro. De igual forma, las vías, esto es todos los días, prácticamente en las estaciones lluviosas, que se generan eventos que interrumpen las vías. Si bien es cierto, no es un desastre para todo el país, o no es un desastre a nivel nacional, sin embargo, para las personas que utilizan esta vía, para ellos sí es un desastre, porque se interrumpe. Y además hay una pérdida económica que nosotros, como ciudadanos, lo pagamos, le pagamos estas obras. Entonces, aquí falta, algo nos está faltando para construir mejor, para reconstruir mejor o construir mejor y volver más resiliente a las obras de infraestructura que construimos. De igual forma, un fenómeno hidrometeorológico, en este caso, es en la vía que conduce desde Quito a Papallacta, en el sector de la Virgen, en donde hay las nevadas de casi todos los años durante el mes de agosto, que ya mismo se aproxima y que se cierran las vías temporalmente. Siguen los mismos problemas en las vías, especialmente en las vías que tenemos todo, siempre estos mismos problemas que se dan a nivel de las vías y en las montañas, destrucción de las vías, destrucción de alcantarillas e incluso de puentes en las vías que son a veces de primer orden, en donde hay un tráfico muy, muy intenso hacia el oriente principalmente, y en la vía que conduce de Quito a Santo Domingo, de igual forma de Quito, Riobamba, Payatanga, y la vía que conduce de Quito por los bancos hasta la Independencia en la provincia de Esmeraldas. Estos problemas los vemos realmente todos los días y aquí hay un flujo de escombros que nos afecta a la vía. ¿Por qué no hacer una obra de infraestructura que el flujo de escombros pase por debajo de la vía? De esa forma, a la vía la volvemos más resiliente, construyendo mejor las obras de infraestructura, y eso es lo que estipula y las directrices claras que están consideradas dentro del marco Sendai. De igual forma, para las erupciones volcánicas, la afectación que tuvieron las obras de infraestructura y la población en el año 2001 con la erupción del volcán El Reventador, con caída de cenizas volcánicas. Aquí tenemos, por ejemplo, un problema muy serio. Actualmente es mucho más grave con lo que se fue la cascada de San Rafael, como es conocimiento a nivel nacional. Aquí solo es un flujo de un lajar que vino desde el volcán El Reventador en el 2001 con la erupción que afectó a la vía y al oleoducto que venía desde Chuchufinde hacia Esmeraldas. Estos son los problemas realmente que nosotros como técnicos debemos considerar en la gestión del riesgo para considerar todos estos eventos. Ahí, en este caso, por ejemplo, del Reventador, realmente las autoridades o los encargados de gestionar el riesgo se demoraron mucho para realizar las obras de mitigación y el control de la erosión, que hasta ahora no se ha logrado controlar la erosión de este río aguas abajo de la represa, una represa que costó alrededor de $1,500 millones y que en algún momento puede colapsar o ser afectada por la erosión retrocedente del volcán El Reventador. Igual manera, son ejemplos que les pongo que se deben considerar para las erupciones volcánicas. En este caso es una vía en Hawái, en donde está afectada por una lava, un flujo de lava que llega hasta la vía. Y nosotros tenemos que considerar todas estas amenazas que pueden tener el momento que construimos o reconstruimos o mejoramos obras de infraestructura que se encuentran amenazadas por uno u otro evento que pueda generarse o pueda desencadenarse, que dependiendo de la magnitud y del sitio en donde se encuentre la obra, va a ser afectada o destruida. De igual forma, con los sismos, es una fotografía del sismo del 2016 en Manabí, podemos observar el colapso de esta vía. Personalmente,
pienso que en este sitio hubo una liquefacción de arenas, una liquefacción que generó el momento de que se produjo la sacudida sísmica, generó este evento que fue el fenómeno de liquefacción de arenas. Lamentablemente, muchas de las veces, para abaratar costos, no se realizan todas las investigaciones que tienen que hacer tanto para las amenazas sísmicas como para las amenazas por terrenos inestables, y estos son los problemas que nosotros tenemos a nivel nacional. Esto es lo que yo puedo exponer sobre la gestión de riesgo que debemos tener en cuenta en la construcción de obras de infraestructura. Gracias, ingeniero Magno. Queremos agradecerle por cada uno de sus conocimientos que ha impartido esta noche. El tema estuvo bastante claro, no tenemos dudas ni sugerencias dentro de nuestra fanpage. Queremos agradecer a quienes se han conectado. Alex Cedillo dice, muy buenas noches, interesante tema el que explico. Luis Torres nos dice por acá también, excelente presentación, ingeniero Magno. Eso nos invita a todos los profesionales a tomar conciencia al momento de ejecutar las infraestructuras, a realizar los estudios respectivos en base a una inspección de campo, recabar información del lugar, proceder con los estudios geológicos, hidrológicos, hidráulicos, estudios de geotecnia, estructurales, previo a la ejecución de una obra de infraestructura. Augusto Bustamante nos dice también, excelente conferencia, buenas noches y felicidades. Nuevamente queremos agradecerle, ingeniero Magno, por tan magistral exposición. Esta información brindada, sin duda alguna, fue de mucha ayuda y elevó los conocimientos de cada uno de nuestros colegas. Esperamos no sea la primera oportunidad que comparta con nosotros en este espacio, si no existan muchas más. Gracias a ustedes. Y también no debemos escatimar recursos económicos para poder construir mejor nuestras obras de infraestructura aquí en el país. Y gracias a ustedes por la invitación. Quiero agradecer a todos quienes se dieron cita a esta interesante exposición y recordarles también que nosotros semana a semana trabajamos con los mejores expositores para brindarles temas de interés. Gracias a nuestro ponente una vez más por su valiosa intervención y soporte de aprendizaje impartido esta noche a nuestros colegas. Ha sido un honor estarles acompañando como moderadora y poder interactuar un poco más junto a ustedes a través de la pantalla. Agradezco su compañía y nos vemos en un próximo webinar. Buenas noches. Buenas noches.